Aníbal, televidentes, buenas tardes. En Bogotá han sido aplicadas 1.685.000 dosis de vacunas contra el COVID-19, pero de este total, 605.000 aproximadamente corresponden a personas que ya han completado el esquema con dos biológicos. Colombia suma 3.249.433 casos de COVID-19 y se ubica en la posición número 12 de países con más contagios. De hecho, para el 23 de mayo se convirtió en la cuarta nación del mundo con mayor número de nuevos infectados y solo fue superada por India, Brasil y Argentina. El virus no se va a ir, hay que aprender a vivir con el virus quedó endémico, ¿no? En cuanto a fallecimientos diarios, para esa misma fecha fue el tercer país con más muertes por la pandemia. Y para expertos es preocupante porque la vacunación no despega. Lo que implica que tenemos un riesgo inminente de contagio para aquellos que no han recibido ni siquiera su primera dosis. De hecho, cifras muestran un retroceso. Entre el 10 y 16 de mayo se aplicaron 1.129.972 dosis y del 17 al 23 de mayo se administraron 844.903 vacunas. Seguimos muy lentos en vacunación. Se prometió fase 3 ya de estarse vacunando mayores de 50 años. Ante este panorama, los expertos dieron sus recomendaciones para una reapertura total. El autocuidado de los ciudadanos debe seguir. Tapabocas, lavado de manos, distancia física, no aglomeraciones, aumentar el número de pruebas, pero hacer aislamientos selectivos. Sobre esto se pronunció el ministro de Salud. Hicimos un cierre para protegernos en este momento y para este segundo semestre especial, búsqueda de abrir. En total, Colombia suma 8.425.588 dosis aplicadas.